Bienvenidos a un tutorial de Web y Servicios, donde te voy a explicar cómo debes de conectar un DVR de DAHUA a una pantalla, para que veas lo sencillo que es que puedes comprar un equipo con nosotros y tú mismo lo puedes conectar en tu casa. En la caja encontramos una cajita la cual contiene un mouse y una bolsita con un eliminador. Y después tenemos el DVR. Este es un DVR de 4 canales que te permite grabar a 1080p, por eso está así cuadradito. Aparte de que es de la serie XVR. Esta es la serie más nueva, es la serie Penta Híbrida, que salió en el 2017. Y esta lo que te permite es trabajar con 5 diferentes tecnologías de cámaras, que es HDCVI, AHD, TVI, cámaras análogas y cámaras por IP. Adicional, tenemos un conector de corriente para el disco duro, es un conector SATA, y un cable SATA para los datos. Y ya por último, tornillería para conectar un disco duro de tamaño tradicional de 3.5 pulgadas. Entonces, lo primero que vamos a ocupar es un desarmador, debe ser de punta de cruz, pequeñito. Entonces, una vez que retiramos los dos tornillos traseros y los dos tornillos de los costados, podemos zafar el armazón. Lo vamos a retirar jalando hacia arriba, se quita así fácil. Y esto es lo que vamos a encontrar a su interior. Esta es la tarjeta madre que trae nuestro DVR. Aquí tenemos todas las conexiones. Este es el disipador del procesador que está ahí abajo. Tenemos un ventilador pequeñito. Se supone que este ventilador de la serie XVR no hace tanto ruido como los de la serie S2, que estaba en años anteriores. El conector de SATA, donde vamos a conectar el disco duro. El conector de corriente para el disco duro. Y listo, esto es todo lo que vamos a tener aquí adentro. Las dos conexiones del disco duro van en estas ranuras de aquí. Bueno, en estos conectores, perdón. Y aquí ya lo tenemos conectado. Un disco duro normal de computadora, de los de 3.5 pulgadas, va a caber en estas ranuras para que con los tornillos lo puedas fijar. Este disco duro, como está muy chiquito, no lo podemos fijar, pero puedes utilizar algún cincho y lo agarras, o simplemente lo puedes dejar adentro, ya que el DVR teóricamente no lo vas a mover, siempre va a estar sentado y no va a tener un daño el disco por movimiento. Cabe aclarar que, aunque comenté de este disco duro y del otro de computadora, no siempre es necesario usar un disco de computadora, sino al contrario, hay que usar un disco que está diseñado especialmente para vigilancia. Son discos más caros, pero te va a dar una vida útil más grande de tu almacenamiento. En un dado caso, por ejemplo, de que pasen 2 años con un disco duro de computadora, puede que sí funcione. Y un disco duro que está diseñado para almacenamiento de datos de videovigilancia puede aguantarte 3, 4, 5 años antes de tener que ser reemplazado. Entonces, digamos, ya tenemos nuestro DVR cerrado y lo que vamos a hacer ahora es conectar el cable HDMI en caso de que lo conectes a una pantalla HDMI, o también puedes conectarlo por VGA. Vamos a conectar el mouse al puerto USB. Algo que me acaba de llamar la atención, este modelo de DVR tiene un puerto USB trasero y uno delantero en esta parte. Los modelos más chiquitos de tamaño y de la generación anterior tienen los dos puertos USB en la parte trasera. Para encenderlo, los DVR de DAHUA no tienen un botón encendido y apagado, simplemente es en el momento que reciben corriente, voltaje, y es lo que va a suceder ahorita. Y tengo que decir que realmente no se escucha mucho ruido del ventilador comparado con las series anteriores, que luego suena zzzz. Aquí no está sonando. Y lo que estamos viendo en la pantalla es el logotipo de DAHUA. Ahora vamos a ver el asistente de configuración inicial. Al iniciar el DVR de DAHUA te va a preguntar en qué idioma quieres tenerlo. En este caso pues seleccionas el idioma, y en el estándar de video, si eres de América, seleccionas NTSC, y si eres de Europa seleccionas PAL. En la siguiente pantalla nos pedirá crear una contraseña con el usuario admin, el cual ya va a estar preestablecido, y es el usuario de administrador que tú vas a utilizar. Vas a colocar una contraseña en Enter Password y vas a confirmar la misma contraseña en Confirmar Contraseña. Después tienes la opción de crear dos preguntas secretas. Estas son para restablecer tu contraseña si la llegas a perder. Vas a colocar la pregunta 1, que pueden ser de las predefinidas, o tú mismo crear una pregunta y una respuesta. Le das clic en Siguiente al terminar. Al terminar te va a decir que la contraseña ha sido cambiada correctamente y te va a pasar al asistente de configuración inicial. Lo de ahorita fue nada más el arranque. En la pantalla de configuración inicial hay un Setup Wizard, el cual te va a ayudar por la configuración del equipo.
le puedes quitar que no se inicie el inicio. Hay un botón que dice inicio que tiene una palomita, le quitas la palomita, le das clic en siguiente y ya no va a volver a iniciar cada vez que prendas el equipo. Te va a preguntar el usuario y la contraseña. Vamos a darle el nombre, le cambiamos del usuario de que tiene muchos ochos, vamos a poner el de admin y la contraseña que tú acabas de establecer. Y entonces llegamos a una pestaña que dice general. Aquí tenemos la pestaña general, date and time y holiday. En general tú puedes establecer el nombre del equipo, puedes cambiar otra vez el idioma, cambiar la relación de video, el tipo de grabación en el disco, etc. Pero como viene por default, más las opciones que ya se configuraron, así está bien. En la opción de date and time, tenemos por default, cuando acabas de prender tu DVR de agua, va a venir en GTM más 8 en el tiempo del sistema. Vas a cambiarte a GTM menos 6 en el caso de que seas de México y le das clic en guardar a la derecha. Si la hora no coincide, ajustas la hora y ajustas la fecha. Pero primero te cambias a GTM menos 6. El siguiente apartado es de red, el cual te servirá para visualizar tus cámaras en línea. Asumiendo que estás instalando un equipo de agua en una red casera o de oficina, entonces no tendrás que configurar mucho aquí. Nos vamos a centrar en dirección IP y puerta de enlace. Necesitamos una computadora conectada en la misma red de internet en la que tienes conectado el equipo de agua y que tenga Windows de preferencia, porque así va a ser más fácil. Normalmente todas las computadoras que todos tienen Windows. Bueno, ya dentro de Windows abrirás el símbolo del sistema dando clic en inicio y escribiendo cmd.exe. Dentro escribirás ipconfig y le vas a dar clic en enter. Entonces te arrojará unas secuencias de numeritos. Entre ellas vas a encontrar dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace, que son las mismas que tienes en la pantalla de tu equipo de agua en este momento. Nos pasamos a tu equipo de agua. En la parte de dirección IP vas a copiar las primeras tres secuencias de números como las tienes en Windows, en la computadora donde estás revisando ahorita. Revisas que la máscara de subred sea idéntica y pasamos a la parte de puerta de enlace, la cual va a estar diferente. Y vas a copiar las cuatro secuencias de números de puerta de enlace que tienes en la computadora, las vas a copiar en el equipo de agua. Una vez que terminas, le das clic en siguiente. Si te equivocaste en algún número o no tienes conectado el DVR a tu modem por cable de red, aparecerá el estatus offline. Pero si has hecho todo bien, el estatus será online, lo cual quiere decir que ya has conectado tu DVR a la red. Hay ocasiones en que te encontrarás con problemas de que no se conecta, aunque tengas todo bien configurado aparentemente. Y es que hay algunos modems que te pueden bloquear la salida de datos, o también puede que estés conectado a un router y el router al modem y el router esté con un firewall que no te deja sacar datos. En otro video más adelante te explicaré cómo solucionar estos problemas. En la siguiente pantalla es la decodificación. En la parte canal seleccionamos el canal que viene siendo la cámara que quieres modificar. Dependiendo de la cantidad de canales que tengas, es la cantidad de cámaras que puedes conectar y que puedes codificar. El tipo regular es para que esté grabando permanentemente y la compresión H.264B, H.264 y H.264H son calidades de grabación. Lo normal sería dejarla en main, que es H.264 a secas, o si quieres la máxima calidad de grabación seleccionas H.264H, o si no requieres tanto nivel de detalle para ahorrar espacio en el disco seleccionas H.264B. Por último, llegamos a la pestaña de horario. Aquí podemos establecer fechas de grabación con horarios específicos. Por ejemplo, cuando sabes que no hay nadie en determinada zona del día, en un día en específico, y puedes bloquearlo para evitar gastar espacio en el disco. Pero si quieres que se grabe todos los días a todas las horas, solamente dale clic en siguiente. Y listo, ahora ya tienes configurado tu DVR de agua. Si tienes dudas o comentarios al respecto, puedes dejarla en la sección de comentarios de aquí del video de YouTube. O si requieres conseguir alguno de estos equipos, puedes asistir a la página de webservicios.com.